padres vivían en Islas Filipinas, muy cerca del metro de Rosas, y la línea 1 era la que usaba habitualmente. Después, en el año 58, me eché novia, la que fue mi primera mujer, y sus padres vivían en Santa Gracia, que entonces se llamaba García Morato. Bueno, y venía, hasta el año 61 que me casé, venía todos los días a Bajarón. Y desde el 61 al 63, veníamos dos o tres veces por semana a comer a casa de sus padres. Después yo, mi trabajo en el cine y como colaborador de prensa me daba mucha libertad y podía venir con frecuencia. En 64 pude comprar el primer coche y ya dejé de venir a la estación. Como cuentan, Palacios decidió para impedir que la gente tuviera renuencia a entrar en sótanos, hacer pues, unos accesos muy luminosos, por eso está de blanco, baldosines blancos, brillantes, muy iluminada para la época, y tanto todos los accesos como los propios andenes y las salas de espera, pues estaban hechas así. Yo creo recordar, a lo mejor estoy equivocado, pero yo creo recordar, bueno, como veis, hay bastantes verdes, hay algunos patosines repujados que son muy bonitos, pero yo creo recordar una franja azul que quizá estuviera en vez de esa de color hormigón que hay ahora. Yo creo recordar que era azul, pero a lo mejor es una, me confundo con otra estación, pero a mí me parece que era azul. Pero yo recuerdo que la prensa, y yo ya estaba en televisión desde entonces, lo que contamos, que se nos contó, fue que la compañía del metro necesitaba ampliar la línea 1 y entonces la afluencia de viajeros hacía que tuvieran que usar convoyes de hasta 6 vagones y aquí no cabían, era una estación de 60 metros donde no cabían convoyes de 6 vagones, pero además estaba muy cerca de Bilbao de Iglesias y tampoco merecía la pena. Algo que técnicamente creo que era muy difícil de resolver, la ampliación, primero porque está en curva y después debía haber algún problema por los límites, ¿no? Por eso lo cerró. I'm sitting on top of the world. I'm rolling along, yes, rolling along. And I'm quitting the blues of the world. I'm singing a song, yes, singing a song. Glory, hallelujah, I just told the parson, hey, Pa, get ready to call.